在哪玩？你往这边的房间比较干净哈。Thank you.
Champs-Élysées to the djembe. Ghana, little fine lady from the Lycée, you got spirit of fella. Give young one to the makeup, lift your hands up for holla. Well, I gave her what I got, but could you handle a broken heart? The rock words in the hands of dissidents with the fire. Yeah, we rip apart the mail rope from the bone of the liars. And well, I'm afraid of saying too much and ending a martyr. And even more so, I'm afraid to face God, say I was a coward, yeah. Creo que han sido dos partes muy, muy diferenciadas. Creo que el inicio de ellos ha sido muy bueno. Han hecho 25 minutos en el cual ha sido acoso y derribo. Que sí que es cierto que Coque nos ha mantenido dentro del partido. Tras la lesión de Yassin, creo que el partido baja un poco y ellos están ubicados. A partir de ahí creo que se ha igualado un poco sin nosotros tener ninguna sensación de peligro ni tener el balón. Y creo que el tramo final también de la primera parte... Ellos también han tenido alguna situación, quizás con menos sensación de peligro, pero sí que han estado cercano al área. Creo que el irnos 0-0 al descanso ha sido un regalo.
Y a partir de ahí, la segunda parte, hacemos el cambio obligado de Cote por lesión y metemos a Víctor para tratar de tener más el balón. Creo que hemos salido muy bien la segunda parte, que el equipo había entendido muy bien, que estábamos secuenciando pases y fruto de ello es la ocasión que para Marc, que nos pueda poner en 0-1. Y bueno, creo que al momento ha llegado el gol en una jugada de balón parado de Óscar en un cabezazo. Y creo que a partir de ahí sí que es verdad que el partido se ha condicionado. En la segunda parte ha habido tramos en los cuales hemos tenido más el balón. Creo que hemos defendido mejor con balón, que yo creo que era algo que buscábamos. Y creo que al final el 2-0, pues se puede decir que la globalidad de todo el resultado es justo, aunque nos queda la sensación de haber encajado un gol cuando creo que pasaba por nuestro mejor momento en el partido. Claro, al final yo creo que las dinámicas juegan, creo que ellos venían de ganar en Alicante, una inercia positiva, menos el día del Olot que le hicieron el 2-2, pero la inercia del Alcoyano es positiva, nosotros no venimos en la mejor inercia ahora mismo, y sí que es verdad que cuando ves que el equipo rival te mete en el área, además pues es un equipo que al final tiene muy buenos recursos, tiene Yacine, Alex Cortei, y jugadores que al final en la categoría son referencia, pues creo que te meten atrás, y ya digo, creo que Coque nos ha mantenido vivos en partido, pero creo que pues lo que hay que aprender de la primera parte, tratar de mejorarla, y la segunda parte, pues darle continuidad, porque creo que no te puedes pasar como hemos estado la primera parte jugando en campo propio. Sí, a ver, somos conscientes de que nuestra dinámica no es positiva. Pero también es cierto de que a todos los equipos que estamos ahí abajo nos está costando ganar. Estamos en una racha muy, muy mal, muy mala, que creo que es muy mejorable, pero seguimos estando fuera del descenso, que al final es el objetivo. Creo que ese tiene que ser el punto de inflexión de que ahora mismo estamos cumpliendo el objetivo y no nos tiene que servir para conformarnos y saber de que hay que ser muy exigentes, que sabemos lo difícil que es esta categoría, que creo que todo el mundo pues está reforzando y equipos que están ahí abajo, como es el caso del Barça, van a salir. Y nada, creo que hay que ser positivos, dotarles más de confianza aún, si cabe, al grupo. Y al final no hemos estado acertados en la primera parte, pero creo que al equipo, a nivel de actitud, hasta el último segundo del partido, se lo ha dejado todo. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el equipo ha salido muy fuerte. Yo creo que el equipo ha generado las situaciones para haberse ido en el descanso con algún gol de ventaja. Y de verdad que pues el equipo pues bueno, ha mantenido la dinámica, ha mantenido la línea, ha mantenido el compromiso, ha mantenido el juego que de las últimas semanas, las anteriores, y de verdad que es la línea a seguir. Y estoy muy satisfecho por los jugadores porque de verdad el esfuerzo que están haciendo tanto diariamente, entre semanas en los entrenamientos como en los partidos, pues de verdad que ahora sí que no, se está viendo recompensado. Pero tenemos que tener los pies en el suelo, como siempre hablo, y siempre lo voy a recalcar y siempre lo voy a decir. Hemos hecho las cosas muy bien, venimos haciendo las cosas muy bien, pero ahora tenemos que tener más humildad si cabe, porque de verdad que van a venir partidos muy, muy difíciles. Y sin ir más allá el del domingo, ¿no? Y con un poco todas las bajas que nos vamos a encontrar, pues bueno, intentaremos reconstruir, intentaremos prepararlo bien, pero sobre todo competirlo como lo hemos hecho hoy. Sí, bueno, la verdad que la de Alex es evitable porque sinceramente yo creo que no hace nada para que le saquen amarilla, simplemente va a celebrarlo el córner. Dice que ha ido al público, no lo sé, no lo he visto bien. Vamos a ver si podemos recurrirla. Difícil será seguramente, pero bueno, yo creo que os catalogué el partido de este partido como una final, porque creíamos que era así y deberíamos de tener a todos en el campo y desgraciadamente pues sabían que tenían que ir con cuidado, pero bueno, la de Yacine pues la hemos provocado, o sea, un poco ha forzado esa quinta para que, en fin, al tener esa lesión no cumplir ciclo, ¿no? Sí, he buscado un poquito más de presencia arriba, ¿no? Con Yacine y con Alex Cortei, que son dos delanteros puros, pues bueno, he buscado esa presencia, el poder fijar a sus centrales. Sabíamos que tenían también bajas importantes en el centro de defensa y necesitábamos exigir ese, por ahí, ¿no? La verdad que bueno, yo creo que por lo que se ha dado la primera parte, hemos tenido las situaciones, pero desgraciadamente, pues bueno, o afortunadamente para el portero, ha aparecido, ha hecho tres, cuatro paradas muy buenas y la verdad que nos ha costado hacer gol. A partir de ahí, bueno, ha venido la lesión de Yacine, hemos intentado, pues bueno, con Rubén hemos comentado que aparecía también, que siguiéramos un poquito apareciendo en esa zona de remate. Evidentemente Rubén no es un delantero nato, es más media punta y bueno, con su juego,
con su calidad, de verdad que también pues ha mostrado hoy un gran compromiso, saliendo bien, saliendo enchufado y ayudándonos para al final conseguir esa victoria. Sí, sí, es un sueño y lo seguimos manteniendo y está ahí, ¿no? Y de verdad que bueno, que teníamos posibilidades hoy de poder haber dado el salto, no ha sido así, los equipos que estaban por delante han sumado y bueno, y al final pues no hemos entrado, pero bueno, yo estoy contento porque estamos dentro del objetivo, estamos dentro de lo que nosotros nos hemos programado desde el principio de temporada y evidentemente el entrar dentro de playoffs pues te da alas, ¿no? Pero bueno, queda mucha liga, como bien sabéis, el grupo está muy muy igualado y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ahora de momento importante nuevamente recuperar a los jugadores y mentalizarlos para ir a un campo, una superficie que queremos nosotros ya estrenarnos y queremos pues bueno intentar mantener la línea de compromiso y la línea positiva que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, por lo menos esta semana ya no te escucharé el balón parado, ¿no? Es importante, de verdad que ya habéis visto la primera parte, también hemos hecho un par de jugadas ensayadas y bueno, al final es insistir, trabajarlo lo trabajamos, al final de la forma más sencilla ha entrado, porque ha sido un buen golpeo de saque de esquina y una entrada en su tiempo como debe ser y al final, pues bueno, tenemos gente alta, gente importante que puede aprovecharse, pues ya sabemos cuál es el camino, intentar hacerlo muchas más veces porque esto de verdad que nos puede abrir partidos como ha sido el de hoy y eso lo sabíamos y lo trabajamos, pero no estamos teniendo la fortuna. Sí, pero bueno, yo ahí tengo que discrepar contigo, Dani, porque de verdad que, y lo expliqué después del Olot, que el partido nos mete en el partido nos mete el árbitro. En ese partido el árbitro nos fue un poco aminanando y nos fue encerrando un poco nuestro campo. No fue por méritos propios o por deméritos propios, sino que cuando ves que un árbitro te acribilla a tarjetas y no puedes tener una defensa como Dios manda y tienes que ir con cuidado, no puedes hacer ninguna faltita, no puedes entrar con la agresividad positiva que nosotros lo hacemos o con la intensidad que nosotros tenemos, pues de verdad que te va minando un poquito y bueno, después en dos acciones que tuvo mucho mérito el Pereira, pues no metió los dos goles, pero de verdad que el equipo este no es un equipo que cuando está en un resultado a favor da un paso atrás, el equipo quiere más y quiere más y siempre va a buscar el segundo gol, pero después hay que ver y leer el partido cómo está y cómo se están transcurriendo los minutos y estábamos viendo en ese partido que nada nos favorecía en cuanto a tema arbitral, ya lo dije en su momento. Así es, y de verdad que hemos tenido en el banquillo a 5 jugadores, todos que han sido titulares, importantes, y de verdad que era un placer tenerlos. La semana que viene tendré más problemas, la semana que viene muchos de ellos no estarán, pero de verdad que siempre he defendido que el tener una plantilla amplia, el tener a todos enchufados, el que todos tengan minutos, el que todos sean importantes, al final cuando nos suceden cosas como las de hoy, pues tendremos a la gente preparada para competir en cualquier campo y eso es muy importante a lo largo de la temporada. Bueno, Liberto es un jugador que su fuerte es la velocidad, el desparpajo, el uno contra uno y evidentemente ha visto situaciones en las que podía superar al rival. También se lo he exigido yo, que exigiera al rival, que le hiciera el uno contra uno a su lateral, a su par, porque sabíamos que le podía sacar mucho, mucho rendimiento. Bueno, al final, en algunas sí ha tenido suficiente fuerza y calidad para salir de esa situación, en otras, pues bueno, ha perdido el balón. Pero bueno, la generosidad, el trabajo, la humildad que ha tenido para después recuperar y para ayudar al equipo en tras pérdida, pues de verdad que es de halagar. Yo creo que es un jugador que os va a encantar durante la temporada, que va a ayudar mucho y que va a ser un jugador que de verdad va a sorprender porque está preparado para dar un salto mayor y de hecho está aquí para crecer y para aportarnos. Entendemos que puede haber una alta o dos. ¿Hay ficha para una salida? Sí, tenemos sub-23 libres, o sea, no hay problema. Si nosotros tenemos la capacidad de convencer y el jugador tiene claro y quiere venir y quiere venir a ayudarnos, yo creo que pueden haber dos incorporaciones. Al final también dependemos de ellos. Ya os digo que estamos trabajando muy duro, estamos trabajando por compensar bien la plantilla, por tener una plantilla no muy amplia, no de tener 24 o 23 jugadores, pero sí tener 20 jugadores disponibles, de los cuales pues bueno podamos tener variedad y podemos tener competencia, porque eso al final es lo que nos va a dar poder pelear hasta el último momento o estar dentro del objetivo que queremos. Si la tenemos corta, si nos sucede lo de hoy, a lo largo de la temporada podemos acusar.
déjame que porque al final, si te lo digo y luego no viene, no sé, el compañero que pueda estar en su puesto puede. Entonces dejémoslo ahí y saber que tenemos dos. Puede ser dos incorporaciones y vamos a pelear por ellas, vamos a ver si nos pueden aportar y yo estoy convencido que sí, pero bueno, esperemos que vengan con ilusión y con hambre para ayudarnos. Estos son nombres que habéis sacado vosotros o nosotros no hemos hablado de nombres de ninguno y de verdad que son jugadores que sí es cierto han salido en prensa, pero no tenemos constancia, ¿eh? A partir de ahí vamos a ver qué es lo que puede suceder. Pues sí, muy contentos porque estamos en una situación privilegiada, ¿no? Como queríamos ya anteriormente, nos están saliendo las cosas y bueno, y gracias a Dios nos vemos ahí pues entre los cinco primeros, que es donde tenemos que estar toda la temporada. Bueno, hay partidos que hay veces que cuesta abrir la lata, ¿no? El portero también de ellos está muy bien, nosotros hemos tenido las ocasiones que hemos tenido, pues hemos tenido esa pizca de mala suerte y bueno, la segunda parte pues hemos podido sentenciar el partido, ¿no? Estamos contentos con los tres puntos, porque al final ganar 2-0 pues es igual que ganar 4-0, son tres puntos igual. Sí, hoy me ha tocado a mí. Bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir trabajando. Luego tengo que salir el minuto 25 por una lesión que no es bienvenida, ¿no? Porque ya sin estaba en un buen momento. Pero bueno, pues sí, hay que seguir peleando y cuando te toca estar en el banquillo, pues apretar más y ya está. Sí, estamos buscando hace ya mucho tiempo, ¿no? El juego que estamos mostrando en las últimas semanas. Y yo creo que el equipo pues ha dado ese paso al frente, ¿no? Con balón sobre todo. Y bueno, y las ocasiones que estamos teniendo, pues también las estamos materializando, ¿no? Estamos muy contentos con el juego, con la intensidad, con lo que pide el entrenador y bueno, y ahora ya pensar en Josep Tense. Sí, la verdad que sí, la verdad que está teniendo esa pizca de suerte y nosotros lo agradecemos, ¿no? Porque lleva tres partidos, lleva tres goles y hay que seguir, ¿no? Ahora está sancionado, me parece, si no me equivoco, y bueno, pues a ver a la siguiente semana que venga en casa, pues a ver si ojalá que pueda marcar otro gol. Pues si me toca jugar arriba, pues jugaré arriba, lo que mande el entrenador es bienvenido, ¿no? Y como si tengo que jugar en otra posición. Pero sí, no hay mucha gente y si me toca jugar arriba, pues lo intentaré hacer lo mejor posible. Sí, las sensaciones ya te digo, son muy buenas, ¿no? De que empezó el año, el otro día sí que es verdad que con el Olot hace dos semanas pues tuvimos esa mala suerte, ¿no? Que para nosotros nos privó el penalti y con 2-0 estábamos jugando bien, el partido controlado. Que a lo mejor esos dos puntos pues estamos en playoff, pero sí, estamos muy contentos, sobre todo con las sensaciones de juego, ¿no? Con balón nos sentimos muy cómodos y luego pues sin balón también nos sentimos muy cómodos porque prácticamente no nos están haciendo goles. Sí, bueno, la verdad que el equipo, las vacaciones vinieron bien porque llevamos cuatro semanas donde no conocemos la derrota, donde estamos sumando y aparte estamos viendo portería con facilidad porque en los cuatro partidos hemos hecho dos goles para arriba y eso es bueno para el equipo y para la confianza. Sí, por supuesto, la verdad que éramos conscientes de que enero y febrero iban a ser los meses que van a determinar el aspirar a una cosa u otra. La verdad que el equipo ha asumido esa importancia, esos partidos, 8 o 10 partidos que tenemos entre enero y febrero y sabemos que tenemos que sacar todo lo que podamos. Nada, sobre todo el equipo ha dado un paso al frente en cuanto a mentalidad, en cuanto a quitar todo lo malo que ha pasado, toda la primera vuelta que desgraciadamente para nosotros hemos tenido muy mala suerte tanto en expulsiones como en ocasiones o partidos que se nos han ido al final y bueno, y ahora por suerte pues estamos teniendo esa pizquita de suerte que no hemos tenido en la primera vuelta, pero el equipo sigue trabajando de la misma manera. Sí, pero desgraciadamente la verdad que hemos tenido que llegar a la jornada 22-23 para marcar el primer gol, pero bueno. La verdad que muy contento porque ya por fin salga ese balón parado y bueno, la verdad que lo llevamos trabajando toda la temporada para que salga y mira, qué mejor que hoy para darnos tres puntos. Bueno, podemos decir nada, pasito a pasito, porque ya este domingo lo que hemos ganado ya no vale para nada, ahora tenemos otro partido que si no hacen las cosas bien y no consiguen los tres puntos, de nada vale toda esta racha. Sí, y además ellos saben que por su salvación pasan por sus partidos en casa, donde la verdad que están peleándolo y cada equipo que se lleva los puntos de allí lo están sufriendo demasiado porque saben de la dificultad de ese campo pequeño donde ellos se sienten a gusto y bueno, hay que ir a una batalla y habrá que ir con el monotrabajo. Sí, por supuesto, y además, como yo digo, en febrero se decide todo porque jugamos contra todos los de arriba, tanto Reu, Lleida, Villarreal como Barcelona B aquí en casa y van a ser lo que va a determinar el devenir de la temporada. Yo soy muy optimista y muy ambicioso, la verdad que yo no me pongo meta, pero la verdad que no voy a decir nada porque desgraciadamente en diciembre cuando dije que íbamos a sacar 7 de 9 puntos no conseguimos, entonces no voy a decir nada al respecto. Sí, bueno, la verdad que físicamente me encuentro muy bien, me encuentro muy gusto y bueno, ojalá pueda seguir ayudando al equipo, bien sea con pase, con goles o corriendo.